hier en we wilden hem toch het woord geven in dit debat, omdat het ook een getuigenis kan zijn over de jarenlange destabilisatiepogingen die de VS in Venezuela al uitvoert. Raúl Ortega is momenteel voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Venezolaanse parlement en heeft ook heel lang de voorzitter geweest van het parlement, Mercosur. Hij gaat hier even komen vertellen over de situatie in Latijns-Amerika. Want wat er in Cuba gebeurt, staat ook niet los van de destabilisatiepogingen van het VS-imperialisme in Latijns-Amerika. Denk maar aan Venezuela, maar ook de staatsgreep tegen Evo Morales in Bolivia. Wat er gebeurd is in Brazilië en vandaag aan het gebeuren is. Dus ik nodig Saúl Ortega uit om nog even een duimpjes te geven. Hermoso público que está aquí, a ti Isabel por la oportunidad. Quiero pedir un aplauso grande por los compañeros de Cuba que hoy nos han dado su reflexión. Especialmente a Fernando, que vivió en las cárceles del imperio lo que es la dignidad y la resistencia del pueblo cubano. Reconocimiento, hermano. Sí, definitivamente vivimos lo que sería un bloqueo criminal. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo funciona el bloqueo si lo determinan los Estados Unidos con sus leyes y para sus leyes? El problema es que hay una batalla en el mundo por el control y lo hacen los amos del mundo. ¿Cómo funciona? Por las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales que ellos están tomando. Nosotros las sufrimos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar es lo que llaman un eje anglosajón, con Estados Unidos como el líder, Canadá y el Reino Unido, que enseguida activan las medidas en sus respectivos países y en sus áreas de influencia. A esto se ha sumado, a ese eje anglosajón, lo que llamamos nosotros las potencias colonialistas europeas, que se comportan como en los siglos pasados con una política de colonización, especialmente en países de África, Asia y América Latina. Y adicionalmente se ha sumado otro eje, que son las oligarquías en América Latina, donde llegan al poder, se han cartelizado, así como funciona un cartel de la droga. Bueno, que ustedes lo conocen por ahí como el Grupo de Lima, que es un cartel de la ultraderecha latinoamericana. Y asfixian económicamente a los países. Por ejemplo, Estados Unidos dice, no le vendan petróleo, prohibimos que Venezuela venda petróleo. Nadie fleta barcos a Venezuela para cargar petróleo, ni combustible, y no nos permiten incluso las empresas que aseguran y reaseguran los cargamentos tampoco se atreven a meterse en el negocio porque lo sancionan sus intereses en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido y muchos países europeos. Entonces son empresas que el bloqueo funciona de facto. Si yo llego a comercializar con Venezuela, lo más seguro es que me intervienen mis intereses. Mi dinero es congelado. El bloqueo es financiero. El bloqueo es financiero. Nuestros países no pueden solicitar los créditos de los organismos donde nosotros formamos parte, cualquiera sea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. No tenemos acceso al derecho especial de giro perteneciendo a estos organismos. No hay posibilidades e incluso la comercialización. Una empresa que exporte medicina, alimento a nuestros países, también son sancionados. Y por esa vía hay un chantaje para producir el bloqueo, que es lo que yo estaba explicando. Que llega un momento que en nuestra sociedad hay desabastecimiento. O sea, no hay la crema dentífrica, pero no hay alimento, no hay medicina. Solo
aquellos productos que internamente en nuestra sociedad puedan producir, pero no tenemos derecho a la importación de bienes y servicios de todo tipo. Eso es el bloqueo criminal. Así ha venido funcionando. Y en el caso de América Latina, se lo están aplicando a Cuba, más de 50 años de bloqueo, 60 años resistiendo, se lo aplican a Venezuela y se lo están aplicando también a Nicaragua. Ahora, eso tiene una explicación. Tiene una explicación. América Latina está conceptualizada como el patio trasero de los Estados Unidos. Es su área de influencia. ¿Qué ocurrió? Vino la época, antes estaba solo Cuba, pero vino el momento de la rebelión de América Latina con Chávez, con Evo, con Kirchner, con Lula, y se conformó un eje progresista en América Latina, que empezó a tener una agenda propia y hablar con voz propia, es decir, no somos el patio trasero de los Estados Unidos, somos América Latina, la patria grande. Por cierto, quiero recordar, hoy es 11 de septiembre, el primer golpe de Estado contra un gobierno progresista, el gobierno del presidente Martí, Salvador Allende. ¿Por qué ese es el comportamiento del imperio? Empezaron los golpes de Estado contra los gobiernos progresistas. Comenzaron con Zelaya, recuerden, luego al padre Lugo en el Paraguay, luego se fueron al golpe parlamentario contra Dilma en Brasil. Ah, no, ya habían dado el golpe contra Chávez en el 2000. Ojo, pasa que el pueblo salió a la calle y derrotó a los golpistas y restableció el Estado de Derecho y restableció al presidente constitucional Hugo Chávez. Entonces hay una agenda antidemocrática, golpista contra los gobiernos progresistas en América Latina. Ahora yo les quiero decir que en el caso de Venezuela nosotros estamos derrotando el bloqueo. Nosotros vivimos eso, que no había ni siquiera el papel de la toalete. No había comida, no había nada por el bloqueo. Pero hoy con el esfuerzo del pueblo venezolano nosotros estamos derrotando eso. Con los amigos, con los aliados. Hoy el pueblo venezolano está produciendo sus propios alimentos. Está produciendo los bienes y servicios. Y países aliados que se arriesgan al bloqueo norteamericano también nos ayudan con proveernos de bienes y servicios que no los producimos nosotros. También estamos derrotando la política que se nos impuso, porque en el caso venezolano se habla, por lo menos aquí en Europa, que en Venezuela es una dictadura. Llevamos 28 elecciones, de las cuales hemos perdido dos. La demás la ha ganado la Revolución Bolivariana. Sí hay presos en Venezuela, pero no es por violación de derechos. Son presos políticos que han violado la Constitución y la ley. Yo pregunto al auditorio, ¿qué pasaría en sus países si un político aparece con militares, con armas en la mano, convocando a derrocar al gobierno constitucional? ¿Qué pasaría en alguno de sus países? Por supuesto que tiene que ir a juicio. Se le captura y se somete a la justicia. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela con los políticos que financian el gobierno norteamericano, algunos gobiernos de la Unión Europea y algunos gobiernos de América Latina, como el gobierno colombiano, que financia con dinero del narcotráfico, porque es un narcoestado, financia mercenarios que han ido con armas a generar violencia en Venezuela. Y están capturados, nuestro pueblo y nuestras fuerzas armadas le han hecho frente, los han capturado y están sometidos a la justicia. Esos son los famosos presos políticos. El 30 de abril del año pasado, el señor Leopoldo López, que vive acá en Europa, aparece con fusiles y con militares llamando a derrocar al gobierno. ¿Qué pasaría si Leopoldo López hace eso en España, por ejemplo, o acá en Bélgica? Por supuesto que lo lógico es que debe ser sometido a la justicia porque está cometiendo un delito y un acto ilegal. Entonces, esas son algunas de las cosas que quería comentar aquí y agradecido a ti, Isabel, y bueno, mi solidaridad permanente con los compañeros y hermanos del pueblo cubano, del pueblo nicaragüense y los pueblos que luchan por la liberación nacional y el socialismo. Gracias. Gracias,
een eer om nog een getuigenis te hebben uit Venezuela. Altijd welkom. Ik wil jullie ook nog het woord geven. Als jullie nog vragen hebben, we hebben nog een kwartiertje tijd. Ik wil ook nog heel eventjes promo maken. Annie Garcés, onze jonge artieste, is niet enkel een heel begenadigd spreekster, maar ook een hele goede muzikante, een hele goede zangeres. En straks doen we nog in onze eigen locatie, Che Presente, binnen een, op zijn Cubaans heet dat Descarga, dus na een conferentie gaan we ons eventjes laten gaan, even ontspannen. En gaat Annie nog een paar liedjes brengen en nog wat vertellen over haar artistieke carrière. Dus iedereen die zin heeft, kan daarna aansluiten op dit debat met Che Presente haar prachtige stem bewonderen. Maar nu is het aan jullie, als jullie vragen hebben voor een van de drie sprekers,